No nos fuimos del puerto, nos quedamos ahí al lado. ¿Sabés por qué? Porque nos fuimos con la gente de Forestal, porque han presentado un nuevo producto de la industria de la construcción. Muy bien, por supuesto que tiene que ver con la industria de la construcción y tiene que ver con Forestal Materiales. Vamos a hablar con Guido Montes de Oca sobre una nueva abertura de interior, una puerta placa que dejó de ser con nido de abeja en su ejecución, en su corazón, en el interior, y en este caso son macizas, las ventajas y el buen diseño. En Forestal, novedades en tema de aberturas. Mirá, las novedades que tenemos es que la línea de Gromanti, que es nuestra línea de puertas premium, vamos a empezar a trabajar una puerta placa que es maciza. ¿Qué sería esto? Digamos, sería una puerta compuesta por dos paneles de MDF y en el centro todos bastidores corridos de álamo, uno al lado del otro, o sea que la puerta es un bizcocho macizo realmente y, bueno, logra una dureza bastante superior a lo que sería una placa común. Esto, digamos, que sea el interior de álamo, no la hace mucho más pesada, sí muy resistente. Y bueno, viene en las mismas líneas que vienen toda la línea Gromanti, que bueno, son enchapadas para lustrar, de MDF para pintar, molduradas, lisas y un montón de variables. También otra de las novedades que tenemos son los frentes de placar. La línea de Gromanti, así como vienen las puertas, también vienen los frentes de placar de todas las líneas. Eso apuntado, perdona Guido, eso apuntado por ejemplo a una desarrolladora, una constructora cuando está ejecutando un edificio. Sí, la idea es, digamos, como son todas medidas estándar, la idea sería, digamos, que cuando la constructora está proyectando, ya proyecte todos los placares con las medidas estándar para poder utilizar las aberturas. ¿Qué tiene de bueno esto? La calidad, el precio, la terminación de todo esto, porque una fábrica industrial muy grande y muy buena, la calidad final del producto es muy bueno y la velocidad de entrega. O sea, si uno se moviera dentro de la estándar, la entrega puede ser entre 20 y 30 días, que para una constructora por ahí es un punto muy importante. ¿Y en el caso que quieras personalizar algún detalle? Se pueden cambiar bisagras, se puede cambiar el tipo de cerradura, cerradura de seguridad, cerradura común, se le pueden poner bisagras de bronce platil, de acero inoxidable. El tema es que, bueno, esto, si bien se puede hacer, genera una demora de más o menos 30 días, porque sale de lo estándar, pero lo bueno es que con esta línea de puerta ya no solo que ofrece marco de pino, de cambará, de chapa, enchapado de sabugueiro, de cedro, de caoba, de cerejeira, cuatro modelos diferentes de puerta para lustrar y para pintar, además ahora también te proporciona poder cambiarle la bisagra, la cerradura, hacerle una ventana a la puerta o un montón de otras variables que hay, que da el toque final de determinación para el cliente.